¿Qué va? Ya sabemos, bueno, el Santa Claus que llevamos dentro. Ya estamos en el ambiente navideño y desde él le saludamos porque queremos que se integren a este ambiente que ya de por sí estarán viviendo en sus casas, en su trabajo, en su oficina, en su trabajo. Bueno, vamos a hacerlo más llevadero, más común, más agrandarlo y a magnificarlo. Ese es el propósito de Crónicas en esta tarde, donde lo saludamos 20-20-88-65 para que se comuniquen con nosotros. Y empiezo por adelantar ya una felicitación navideña a mis compañeros, por supuesto, mi querido Héctor Jaime. Estimado Ángel, saludarte. No, hombre, gusto es mío a todo nuestro público que nos está viendo en Canal 28, nos oye en la radio, a los que nos siguen en internet. También recordarles que en estos festejos navideños lo más importante es el natalicio de un gran personaje de la historia, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Porque luego se nos olvida, andamos enfiestados y demás, espérame tantito. Natividad, Navidad, significa eso, nacimiento, es la Navidad del Señor. Juan José, gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí de nuevo. Ya cada rincón, cada ventana, cada barrio de esta metropolitana ciudad de Monterrey ya está inmersa en ese espíritu de bondad, pero que desgraciadamente andamos a gran velocidad. Mi querido Leonardo Martínez, qué gusto saludarte, ¿cómo está, Leo? Yo solo espero que el pico que apunta al profe Héctor Jaime no sea el de la gula. Ni la lujuria. Bueno, tampoco. Pues, digo, ¿dónde? La gula por todo lo que tenemos aquí, la verdad, estamos repletos. Pero fíjate, tienes razón, es que también hay que decirle a la gente, ya muchos lo saben, que los siete picos de la estrella representan a los siete pecados capitales. Tiene eso todo un significado, claro, ahí muy interesante. Pero bueno, bienvenidos a Crónicas, ya estamos listos para platicar hoy tradiciones navideñas, unas entrevistas muy interesantes, un reportaje muy bueno del maestro Ángel que hizo hasta allá, hasta Belentitlán, el cual quedó que ni mandado a hacer, como decía mi abuela. Y pues por ahí unas entrevistas que hicimos con el padre Marcelo Varela, que nos platicó de las tradiciones navideñas, ¿no? Más lo que pongamos nosotros sobre la mesa, que ya fue mucho, ¿no? Ya veo aquí demasiado. Y lo vamos a ir mostrando ya propiamente en detalles. Bueno, allá en primer plano podemos ver las colaciones, las va a tomar por ahí nuestra cámara, bueno, y lo que se conocía como el misterio, el trío de figuras. Pero bueno, aquí estamos viendo, ¡ay, oh, los buñuelos! Los buñuelos. Y las colaciones ahí. Pues, la rica manzana también, hay una manzanita por ahí. Está muy grande, pero está rica. Como también quiera, la despachamos. Ahí está también. No, era la tentación, la manzana. Claro. Por sí, supuesto. Sí, pero también el símbolo de la redención. No al está no, ahí al de, no comerla. No está ahí de pura chiripa, no. Está. Tiene un significado. Tiene un símbolo. Claro. Igual los peregrinos que muy amablemente la señora Mercedes Benavides vino hasta acá a prestárnoslos para que salieran al aire. Esos fueron los peregrinos de la Posada Historia Regia y ya se hicieron famosos. Por los migrantes más conocidos, bueno, en el mundo. Sí. Claro, claro, ¿sí? Por claro, supuesto. Claro. Y bueno, pues que tienen ya 2000 años, cuando menos. Así es. Y por contando. Ahí, por ahí, el 20-20-88-65 para que se comuniquen con nosotros y participen con nosotros de sus vivencias, de sus creencias, de sus historias, de todo lo que tengan relacionado también con la novedad. También tenemos WhatsApp, 81-26-11-35-35. Y en vivo por Facebook, Canal 28 Nuevo León, ahí estamos transmitiendo para que pues ahí nos comenten también sus anécdotas, sus crónicas, sus leyendas, todo lo que recuerden. Por ahí hice una crónica en Historia Regia reviviendo el ayer sobre la Navidad de los 80s, lo que yo me acuerdo, pero el profe hizo una de tiempo más atrás, ¿no? En los 60, fines de los 50, principios de los 60, cuando éramos pequeños allá en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y pues es una crónica de lo que hacíamos y también de los qué te trajo Santo Claus. No, pues ropa, decíamos todos. Una chamarra, tres tallas más grande para que te duraran unos 3-4 años. O igual los zapatos, dos tallas luego, también. Y se heredaban a los hermanos menores. Bueno, de todo esto está preñado este libro. Oye, que está recién salido de la imprenta, digamos como tal. Es exactamente Navidad en Sabinas y otros festejos, del maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, publicado en la serie Compilando Ando, y es el número uno y está sin. Y tienes en tu mano, Ángel, el número uno recién salidito, el 01, ¿verdad? Oye. Porque nomás me dieron dos. Para luego ya salen los demás, ¿verdad? Pero oye, pues qué honor para este programa que podamos tener este libro. Claro, y ya tiene dedicatoria especial para ti, pero además ahí hablamos de las verdaderas historias de la Navidad, del pino de Navidad, de los belenes o nacimientos,
de el Santo Claus famoso, de dónde viene y todo, ¿no? Muy interesante. Precioso libro. Las colaciones también, cómo se hacen las colaciones, ahí lo traemos también, ¿eh? Ahí está, justamente, ya las habíamos visto ahorita. Oye, felicita a quien haya colaborado contigo por la edición de este libro extraordinario como libro objeto, pero aquí estamos viendo ya lo que eran las colaciones. Bueno, yo sugeriría que hablamos de los siete pecados capitales. ¿Tú te lo sabes cuáles son? ¿Tú sabes cuáles son? ¿Gula? Bueno, si saben. Bueno, que nos llame la gente, pues, y nos platique. Bueno, ya les dijimos la gula, ¿no? Claro. Porque estamos aquí rodeados de mucha comida, pero los demás. A ver. Tenemos. Bueno, para empezar, la estrella. Es la estrella de Belén que alumbró el camino para los Reyes Magos. Pero, pues que la gente. La foto trivia. Así es. La foto trivia que está muy, muy ad hoc. Ya está, la mostramos inmediatamente. Ad hoc con la temporada. Nos dimos a la tarea de buscar pinitos bonitos, navideños, y nos encontramos este, que queremos saber dónde está. Ahí atrás está la respuesta. Solamente recuerden, los que vayan a misa seguido, los que no, pues ahí sí van a batallar. No, ya dijo, leo la mitad de la respuesta. Pero ahí está, llámenos y díganos qué onda, dónde está ¿dónde este pinito. ¿Dónde está ese? Si tienen una foto con él, también mándenosla, no hay problema. Y hoy va a haber muchos regalos, va a haber regalos para aventar para arriba, ¿no? Para empezar, tenemos la piñata. Vamos a regalar también la piñata al término de este programa. Entre las llamadas que recibamos, simplemente. Sí, seleccionamos, ¿no? Seleccionamos. Tenemos cinco calendarios de Historia Regia, muy bonitos, muy interesantes ahí, con imágenes antiguas de Monterrey. Esos son cinco, también los vamos, los buñuelos a regalar. También entre las llamadas que recibamos ahí, por ahí se van. De los buñuelos no vayas a regalar nada, Juan José, porque ya les echó el ojo, maestro. Sí, nada más dos docenas, son las que yo separé, pero bueno. Este calendario 2019. Fíjate, Leo, este calendario va a ser de colección y, bueno, tiene un costo, pero aquí lo vamos a regalar. Claro. ¿Son cinco ejemplares? ¿Cinco ejemplares vamos a regalar? Este vale 20 pesos. Y son cinco escenas del Monterrey del ayer. La que el maestro Ángel Robles muestra es una hermosa litografía que datada en 1848 de un artista alemán, y muestra la ocupación yanqui. Ahí se ven las tropas, se ve la traza original de la Plaza de Armas Zaragoza. En la segunda tenemos a el hermoso Templo de Guadalupe, y enfrente la Salvador Plaza Díaz Mirón. Díaz Mirón, acá en la Colonia Independencia. Así es. La Huasteca, una imagen. Una imagen de fines del siglo XIX. De la Huasteca. Por ahí tenemos el antiguo Templo del Roble. Así el, es, que incluye cúpula. Plazoleta, fue ejecutado Isaac Garza, el patriota, en la ocupación francesa. Y una panorámica desde el Obispado. Sí, esos son los cinco que vamos a regalar. Ahí agradezco la edición de los pósters a Rubí Alaniz, mi novia, que fue la que me ayudó a diseñarlos y todo. Pues creo que le quedaron muy padres. Ya la puso a trabajar. No. Ya sé para dónde va el asunto. Ella me di. Son de colección, Leo. Muchas felicidades. Sí, gracias. 20 pesos los consigue con Leonardo. Puede pedir 5 o 10 para regalar. De una sola imagen. Comuníquese por inbox. Ahí en Historia Regia Reviviendo el Ayer y en mi Facebook, Leonardo M. Hernández. Ahí con gusto los estamos ofreciendo. Y de los buñuelos, yo creo que una se va. Y la otra para nuestros amigos camarógrafos, ¿no? Sí. Hoy se lo perdieron los de siempre. Y yo ya voy a hacerle aquí. Estas no. Estas son de nosotros. No, de Silvia Esquivel nos lo regala nuestra madrina. Y Mercedes Benavides nos trajo. Que aquí está con nosotros. Les agradecemos mucho. También nos regaló Silvia Benavides. Silvia Esquivel. El niño Dios. Hermoso. Así es que no. Ahorita estamos con los brazos abiertos con las bolsas. Hoy estamos ajuareados. Y me siento así generoso en nuestros compañeros camarógrafos. Caray, pues cada semana están aquí con nosotros con su entusiasmo, con su dedicación, con su concentración. Los dos paquetes de buñuelos que se van a repartir aquí entre nuestro equipo. Órale, técnico. Ya está. Entonces, nomás una aclaración. Pues están los compañeros ahora que no han estado con nosotros. Están cubriendo los demás, los otros están de vacaciones. O sea, aquellos se llevaron el balón hasta cerca de la portería, pero los que metieron el gol fueron los que están ahorita. Está bien. Un saludo hasta su casa, nos están viendo. Pero ellos le platicarán a los demás compañeros cómo estuvieron, qué tanto los saborearon. Quitándose el azúcar de la boca. Por supuesto. Bueno, muy bien. Se quedan aquí. El público habrá de entender que, bueno, es un significativo nada más gesto con nuestros compañeros camarógrafos. Bueno, vamos a platicar con el padre
El padre Marcelo. Marcelo Varela, Marcelo quien Varela. Fuimos ayer a platicar con él ahí al Templo de la Expiración ahí en Guadalupe, y muy amablemente nos recibió para platicar de tradiciones, ¿no? Dejamos pendiente para la otra semana el significado de la piñata. Ahorita lo podemos platicar, sí, pero ya la otra semana que lo platiqué también. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la corona de Adviento, las posadas y ahí más cositas que se han ido perdiendo con el tiempo, pero que, bueno, él a través de su función religiosa, pues trata de recuperar, y aquí en Crónicas, desde la perspectiva histórica, también queremos recuperar. Entonces, pues que corre el video, ¿no? Acerca de la Navidad y acerca de elementos muy particulares de la Navidad que para nosotros visten esta celebración tan importante. Y son elementos que a veces han caído un poco en desuso. Voy a hablar un poquito de varias cosas. Primero, por ejemplo, la corona de Adviento. ¿Qué es la corona de Adviento? La corona de Adviento es una costumbre que nosotros hemos venido realizando y que nos ayuda a irnos preparando para el nacimiento de Jesús. Puesto que el tiempo de Adviento son 4 domingos, entonces esta corona ocupa 4 velas. Y estas 4 velas se encienden una cada domingo. Son 3 velas moradas y una rosa. Y por último, una vela blanca al centro, que esa se enciende el día de la Navidad. La corona, que se debe de hacer de color verde o con ramas verdes, representa el círculo que es Dios, que no tiene ni principio ni fin, pero además que es la vida, por eso el color verde. Las velas moradas nos recuerdan que estamos a la espera de la venida del Señor. No solo celebramos su primera venida, su nacimiento, sino que también estamos en la espera de la segunda venida del Señor. Y esto nos ayuda al Adviento a recordar. Pero si hablamos de posadas, ahí estamos hablando de otra cosa. Si hablamos de posadas, hablamos de la novena de Navidad. La Iglesia, desde tiempos inmemoriales, nos propone una forma de oración de preparación para las fiestas más especiales. Esta forma de oración se conoce como novena. Durante 9 días rezamos y nos preparamos para esa celebración en particular. Pues bien, la novena de Navidad comienza el 16 de diciembre. Y entonces, aquí en México, cuentan las leyendas que en la población de San Agustín Acolman, a unos 4 kilómetros más o menos de Teotihuacán, ahí fue donde los misioneros piden permiso para celebrar la novena de Navidad de una manera diferente, con una representación de María y José, montada María en el borrico, buscando un lugar para Jesús en el pesebre. Y desde ahí comienzan entonces nuestras tradicionales posadas. Eso sí, para que sea verdadera posada, tenemos que recordar que es la oración, que es llevar y recordar que es el niño Jesús que está buscando un lugar y que vamos acompañados de María y de José. Y aclarar, estimados televidentes, amigos radioescuchas, que todas estas reflexiones y juicios que aquí arriesgamos en este programa de Crónicas son desde el punto de vista histórico y respetando cualquier creencia religiosa, que para nosotros tienen todo el respeto, pero aquí simplemente se analiza y se comprueba y se demuestra con hechos, con frases, con cifras, lo que es el origen histórico de la Navidad, mi querido. Así es, y por ejemplo, ¿por qué lo decimos esto? Porque ahora se ha tergiversado estas fiestas, son verdaderamente pachangas, como dice la gente. Las posadas, hoy desde el 30 de octubre, posadas. Las posadas son 9. Claro. ¿Mm? Y son 9 que tienen tienen un ritual. Tienen un ritual. En esta realización que tú dices de las posadas, el ritual es, oye, ve y compra y vámonos. Esa es otra cosa. Y llórale. Del día 16 al 24 de diciembre son las posadas. Por ahí nos platicaba el padre Marcelo Varela que son 9 días. Cada día representa el mes de gestación de la Virgen María. Bueno, esa es una opinión. Sí. La otra dice son los 9 días que tardaron a llegar a Belén. Los peregrinos. Los peregrinos. Entonces,
esos son los 9 días. Entonces, hay ciertas opciones, porque dentro de todas estas historias se va perdiendo también la base real. Eso. Y luego, bueno, hay mitos o leyendas que luego ya se establecieron, pero además son muy bonitos, es la realidad, ¿no? Eso es, y aquí lo estamos analizando así simplemente desde este punto de vista, como bueno, como lo que significa emotivamente la Navidad. Vamos a ir a una pausa, 20-20-88-65, para que se comunique con nosotros en este su programa Crónicas Navideñas. Más a este comentario, simplemente página 40, Navidad en Sabinas y otros festejos. Leo, las posadas son tradiciones en México durante la época navideña. Se reza durante 9 días, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, rememorando los meses previos al nacimiento de Jesús y terminando con su llegada en el pesebre de Belén. Cada uno de los 9 días tiene un distinto significado. Y leo: el primero, humildad; segundo, fortaleza; tercero, desapego; cuarto, caridad; cinco, confianza; sexto, justicia; séptimo, pureza; ocho, alegría; y noveno, el último día, generosidad. Qué sintomático que el noveno se lo hayan dedicado a la generosidad. Sí, claro, es definitivo, y aparte esto hay que difundirlo como una cuestión histórica, lo volvemos a repetir. Pues sí, lo demás, la gente lo que menos se acuerda en estas fiestas, ahora sí, que convertidas en, como dicen los, en la raza, en pachangas. Sí, no. Es cierto. Entonces, yo creo que hay un significado histórico en todas estas festividades navideñas, en la de los Santos Reyes, en la de la Candelaria, y que a veces va uno al fundamento histórico, Ángel, y no coincide mucho con lo que festejamos. Permíteme, sin embargo, tantito, lo hay. ¿Dónde se va a conseguir este libro? Bueno, ahorita, pues, nomás tienes el primer ejemplar en la mano, no, este, pero... Este ya está confiscado. No, está dedicado, además. No, lo vamos a poner en dominio digital, fíjate. Ahí nos dan chance. Lo vamos a dejar ahí, pero les avisamos también. Un saludo a mi queridísimo Mario Gámez, a Javier Héctor Gutiérrez, a los dos un abrazo navideño. Estuvieron aquí, bueno, gente del Canal 28, importante de Canal 28, para los dos un abrazo. Bueno, continuamos con venga llamadas. Cristina Duque nos dice que ya cada año en su familia pone la corona de Adviento. Ya está ahí, ya la tiene instalada, entonces ahí le ponemos ahí para que se vea. Ándele. Ya la tenemos ahí lista. Entonces, pues le agradecemos que nos mande la foto, y ya mucha gente nos está llamando, ¿eh? Rubén Guerrero, Claudia Ramírez, Chayito Rodríguez, Antonio Castillo, Alicia Vogel, María del Refugio Chávez, Isabela Mena, Blanca Rodríguez, Fernando Hernández, todos dando la respuesta correcta. Entonces van por la piñata, dice. Vámonos. Bueno, pues. Oh, bueno, pues tienen nosotros ganas, no, tienen no entramos ganas en la rifa. No. No, los de casa no. No, yo les mando un saludo a toda la gente de Historia Regia Rivendel ayer, que todo el año estuvieron haciendo visitas, a los de Monterrey, su gran historia. Esta gente que sigue nuestras historias y nuestras crónicas, al Monasterio Los Buitres y a su abad, Juan Antonio Vázquez Juárez, y luego se enojan, quieren que los mencione a todos. Son como 130. Caray, bueno, Buitres. Pues, si quieres, vétela llevando por uno por 10, programa. Mira, por fortuna vas a estar en este programa, así lo deseo, pues fácilmente unos 8 o 9 años. Entonces, si quieres uno por como por dicen, semana, entonces, ¿qué? Pues, ¿se reportan? No. No hay nada. No. Dice, ¿qué sé qué? La del pueblo. Del pueblo, yo no sé qué significa eso. ¿Quién sabe? ¿Lo quieren en especie? No. O en efectivo. No, nada de eso, nada de eso. Un saludo a todos los buitres que están ahorita ya vacacionando, algunos de ellos, pero están viéndonos ahorita crónicas. El tema fundamental es, por supuesto, ¿qué recuerdan ustedes sobre la Navidad? ¿Cuál es su pensamiento respecto a esto? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se sueña? Y mi querido Leo, vamos a lo siguiente, pues a ver qué te gusta. Hay demasiadas cosas. Tenemos rápidamente que presentar. Yo por ahí me acuerdo. Crónica de hoy. Ya empezamos con la crónica. Muy bien, excelente. Sí, por pues supuesto. Bueno, yo cuando me enteré que se había dado este acontecimiento casi histórico para crónicas, le dije al profe, mándeme el video, necesito verlo. No para probarlo, sino para disfrutarlo. Entonces ayer mismo lo recibí
y me quedé pasmado, me quedé anonadado cuando vi el gran trabajo de este señor allá en Zapopan, en Belentitlán, en Belentitlán. Zapopan, Jalisco, el cual hace un nacimiento casi casi que nos habla, casi casi que nos pide a gritos que lo veamos, recrea la presidencia municipal, recrea la iglesia principal, recrea los voradores de Papantla, los ojos de agua. No, es un excelente reportaje que hizo el profe Ángel Robles y que bueno, me gustaría que lo pudiera ver la gente, ¿no? Vamos a verlo. ¿Qué tal, estimados televidentes? Hemos viajado hasta un lugar del estado de Jalisco para conocer un lugar extraordinario, donde se realiza y se recrea y se exhibe un nacimiento único en el mundo, podríamos decir. Y estamos justamente con su artífice, el señor Fernando Robles. Fernando, qué gusto que nos recibas en tu espacio. Bienvenido. Y pues quisiéramos que, ¿de qué se trata esto de Belentitlán, que así se llama este espacio? Belentitlán. Quisimos ponerle ese nombre para unir dos tradiciones. Una, la de donde fue el nacimiento de nuestro Salvador, Belén. Y al mismo tiempo darle un toque que fuera mexicano. Uh-huh. Y por eso se le agregó Belentitlán, que es Belentitlán, uh-huh, para semejar a un pueblo de México. Y en ese sentido, bueno, te diste a la tarea de, estamos en tu casa, por supuesto, de recrear pues los lugares típicos de una población muy mexicana, y estoy pensando, por ejemplo, hasta aquí estoy viendo lo que es la escuela, el palacio municipal, la iglesia, la plaza, el kiosco, etcétera. Así está pensado. Así está, originalmente no, era un simple el nacimiento con las figuras tradicionales, pero fue creciendo, uh-huh, año con año, y le fuimos agregando escenarios, piezas, hasta lograr lo que tenemos ahora. Entre otros de los méritos que reúne este nacimiento está el de las piezas, que bueno, por supuesto, realizadas algunas por los artesanos maravillosos de nuestro país, pero otras por ti mismo. Sí, porque se necesitaban para alguna escena en particular que un personaje hiciera algo determinado, y esa pieza no la podía yo conseguir. Entonces teníamos que hacer las piezas. ¿Y las hiciste en madera y en pasta? En madera tallada y en pasta. Sí, tengo que acudirte a una pregunta que no me gustó mucho hacerte, pero que tiene que ver con la cantidad. Digo, pasan de las 300 piezas las que se me ocurre pensar que tengas aquí realizadas, o no sé cuántas. Pues en realidad no las he contado, pero yo creo que anda cerca de esa cantidad, por ahí. Uh-huh. ¿La gente viene y lo visita de qué manera? De preferencia le decimos a la gente que va a venir, que venga en la noche, ya oscurito, después de, uh-huh, las 6:30, porque volvemos a repetir, es espectáculo de luz. Todas las luces juegan un papel importante en la presentación del, uh-huh, nacimiento. Pues bueno, ya nuestra cámara se estará recreando con lo que es este nacimiento. Te quiero agradecer mucho que nos hayas mostrado este espacio, y bueno, pues a ustedes, estimados televidentes, que disfruten y que se asombran con lo que es este Belentitlán, que repetimos, es único. Nos dio muchísimo gusto, la verdad, recorrer este espacio, y bueno, pues desde este lugar y en coordinación con el Sistema Jalisciense de Televisión, reportó para el Canal 28 de Televisión, su servidor Ángel Robles. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí está este reportaje que anticipa la grabación completa que habremos de presentar este próximo martes 25 a la 1:30 de la tarde, para que ustedes ya lo vean por ahí, un día estén tranquilamente ahí reposando, vean el programa que nos llevó justamente media hora y que refleja. A ver, ¿me están queriendo rectificar alguno? No. Ah, bueno, venga, muy bien.
Entonces le digo, bueno, pues tiene figuras, movimiento, él lo llama como un espectáculo de luz y sonido. Claro. Y efectivamente se descorre un telón navideño, que tiene su propio telón, se descorre el telón a la tercera llamada y él empieza a hacer una narrativa abierta al público y me dice que lo mantiene prácticamente, bueno, debe mantenerlo hasta el 2 de febrero, como es la tradición, pero la gente todavía, oh, es que queremos verlo y queremos verlo. Me enseñó el tiene su libro de visitas, países así por decirte, me estoy yendo de lo exterior hacia el interior, Estados Unidos, Argentina, Corea, Chile, entre los visitantes, ahí en el libro de visitas. Y por supuesto las colonias aledañas y por supuesto de algunos estados de la República. Ya es un referente turístico. Sí, fíjate que sí, ya se lo va y le graba a la televisión. Bueno, queremos agradecerle por supuesto al Sistema Jalisciense de Televisión todas las facilidades que nos dio para la grabación de este programa. Y bueno, su productor, que es hijo del creador, de Fernando Robles. Fernando Robles, fíjate, Ángel, dime. Se considera que San Francisco de Asís hizo el primer nacimiento. Exacto. O Belén, que así se les llama, en Europa se llama Belénes, y hay toda una industria turística para ir a visitar estos Belénes, pero lo hizo en vivo, con representación, con personajes. Sin embargo, nunca falta la gente malintencionada, le hacían, por utilizar una palabra de moda, bullying, sobre todo a José, y entonces decidió cambiarlo por personajes de la misma altura de los humanos, pero de terracota. Y luego se fueron achicando, hasta ahora ya hay unos tan diminutos. Yo recuerdo aquellos 3.500, algo así, nacimientos que tenía el padre Aureliano Tapia. Aureliano Tapia, que todavía, bueno, existen todavía. Están en el sótano de la Basílica de la Purísima. Ahí están una parte y otra parte, incluso los pueden ver ustedes en el Museo Metropolitano de Arte Sacro, que está en la parte frontal de la Basílica del Roble. Ahí en Guerrero, en Avenida Guerrero y 15 de mayo. Guerrero, 15 de mayo. Se entra por Guerrero. Bueno, vayan a visitarlo. Entrada libre. Muy interesante. De martes a domingo. Eso es. De 11 a 6. También para que vayan a visitarlos. Un saludo a Carlos Velázquez, que es el que comanda este museo y con un trabajo extraordinario. ¿Qué más? Lo que sigue. La siguiente crónica. Son las crónicas de hoy. Era el. ¿Cómo se llamaba la sección ahora? Napo. Qué guapo estabas, Napo. ¿Cómo era? No, ¿qué tal el Napo? Ah, era la. ¿Qué tal el Napo? O sea, siguen los guayabazos. Decían antes, ¿verdad? Cuando hablabas de ti, elogiándote. Cuando eras narcisista. Sin caer en la vanidad y en el autoelogio por lo de los pecados. Siete capitales. Pues bueno, pues podemos lanzar otra entrevista que tuvimos. Me fui hasta el pueblo de San Miguel de Apodaca, un pueblo histórico, un pueblo empedrado, un pueblo que te remonta a otras épocas. Y estuve platicando con el cronista ahí, el cronista, pues, muy motivado, ¿no? Emanuel Treviño, quien es promotor cultural y quien es cronista de este pueblo, que nos platicó que el 18 de octubre pasado tuvo el gusto el pueblo de San Miguel ser nombrado barrio antiguo de Apodaca. Entonces, pues nos emocionamos mucho al saberlo porque le tenemos mucho cariño a este lugar. Ahí, que se cuenta, se rumora, que se dice, las crónicas platican que surge ahí la famosa rueda de San Miguel. Digo, es lo que se cuenta, ¿verdad? Entonces, pues si quieren lo vemos para ver qué nos platica Manuel al respecto. Por supuesto. Se desea un próspero año con el gran honor que tenemos de decirte que nos acaban de nombrar barrio antiguo de Apodaca. En San Miguel de Apodaca es un pueblo que se fundó en 1647, donde su origen se remonta a don Miguel Garza, que era un capitán que trajo la gran oportunidad de hacer caña, ganado y sobre todo las familias que surgieron en este pueblo traían la gran tradición de aquella canción que se decía: a la rueda de San Miguel, todos traen su caja de miel. Nosotros te queremos desear que nos visites. San Miguel tiene un retablo en su capilla, que es un retablo del siglo XVI, y tenemos una plaza hermosa, un pueblo empedrado. Ven a conocernos. San Miguel quiere ser un pueblo mágico. Apóyanos a llegar a un lugar maravilloso que representa a Apodaca y a nuestro estado maravilloso de Nuevo León.
Muy bien, por mi querido Leo. Muy bien, Leo. Y ya, pueblo, bueno, ya aspirando, ¿no? A que un día pueda ser posible llegar a ser pueblo mágico, no sé las condiciones ahí que se necesiten, pero ojalá, ojalá, porque es un lugar muy bonito, muy apacible y lleno de historia. Y ¿no? aparte está en el área metropolitana, no olvidemos que la antigua hacienda de San Francisco es más antigua que la metropolitana Monterrey. Mm-hmm. Y de hecho, por uno de los verdaderos fundadores, don Gaspar Castaño de Sosa. San Miguel, cada puerta, cada ventana, cada rincón, inclusive hay un trozo de la antigua acequia que regaba los sembradíos ahí. Y lo mejor está en el área metropolitana. No necesitas coche, hay buen servicio de transporte público. Muy bien. Lugares donde comer debe haber también. Sí, pues ahí hay lugares. De hecho, Apodaca es el único municipio que tiene cuatro lugares históricos: Santa Rosa, El Mezquital, San Miguel y Huinalá. Por ahí incluyendo. Pausa y continuamos. Pues entre otros muchos presentes que estamos recibiendo y que agradecemos en todo lo que valen, a mi izquierda, es decir, a su derecha de su pantalla, a la izquierda también de su pantalla, mi queridísima Silvia, que es nuestra Esquivel. Silvia Esquivel, perdón, que es nuestra madrina, protectora y todo, así que mi querida Silvia, usted como siempre haciéndose presente, lo agradecemos en todo lo que vale, benefactora de este programa, muy bien, mi querido Alberto de la Garza, nuestro productor, me está ayudando a decirlo, y la señora Mercedes Benavides, que tuvo a bien no solo facilitarnos el misterio, que así se conoce, ¿verdad? Los uh-huh. los peregrinos, que aquí está, es precioso, es una obra artística la que estamos viendo aquí. Bueno, pues la señora Mercedes Benavides, que además está aquí con nosotros, vino a, pues no por nada, pero tenía que cuidar sus figuras y todo, no sea que... No vaya a cambiar de museo. Sí, de museo. No, y aparte son de una gran calidad. Por supuesto. ¿Ya son muy antiguas? Pues, sí. De mi hermano. Fíjate, de esas figuras entonces, que se conservan. De esas de tradición, ¿verdad? Generación en generación. De la señora Irma Benavides, ¿verdad? Preciosa. Ah, Yolanda Benavides. Son de Yolanda Benavides, pero Mercedes Benavides nos lo presta amablemente. Sí. ¿No? Claro. Pues muchas gracias. Gracias, de veras, a la señora Yolanda. Muchas gracias, pero estamos presumiendo este tríptico, para llamarle genéricamente. Que si Leo hizo los buñuelos. Permíteme tantito, porque vamos a ir a la fototrivia. Ah. Tantito. Ah, déjame nomás. ¿Está bien? Sí, claro. Ahorita respondo cómo hice los buñuelos. Ahí está la fototrivia. ¿En dónde está este pino? Ya la gente nos está llamando tanto por WhatsApp, 8126-113535, como por el teléfono convencional, que es el 2020-8865. Ya nos está llamando, ya nos está diciendo dónde está este pino. Es una iglesia muy céntrica, demasiado céntrica, tal vez la más céntrica de Monterrey. El secreto está en las hermosas columnatas que están en la parte de atrás del pino. Y también ahí hay unos obras al fresco en el techo. Ahí está el secreto. De los años 40. Como bien apunta Leo, es la iglesia más céntrica. Por cierto, a mí me gustó mucho el pino. Bueno, todos los años lo hacen en el Museo de Historia Mexicana. Mm-hmm. La explanada. Ahora lo hicieron de sillitas, plásticas. Bueno, una felicitación a Jorge Rodríguez, que es el artista que desde su primera, ya pasó de 15 años, el pino. Y el artista Jorge Rodríguez. Y ahora lo movieron más hacia el centro para que se pueda apreciar en toda la belleza la plaza donde están los tres museos. Y se ha valido siempre de un artefacto, ¿verdad? Que en apariencia tú dices, ¿y esto pues qué? Cubetas. ¿Qué puede servir? Cubetas. Sartenes de plástico así. Balanganas también. Balanganas. Y en este caso son pequeñas sillitas infantiles de kinder. Extraordinario. Multicolores. Así que la verdad es un espíritu creativo. Ahí está. Mira nada más. Aquí lo estamos viendo. No, nuestro equipo de producción, qué bárbaro. Sí, yo saludo allá. Mi querido Alberto de la Garza y a todo nuestro equipo, porque puntualísimos. Claro. Decimos algo y ahí están las imágenes. Este es el pino que todavía, pues ya tiene muchas visitas de la gente de la ciudad, del estado, del país, de los visitantes. Pues se solazan, la verdad, con esta impresión y las fotos. No, yo creo que selfies y todo lo demás. Una felicitación ahí, Magolo Cárdenas, la directora. Por supuesto, claro. Elvira Ramos, Blanca Muñoz, Alejandro. Bueno, todos nuestros amigos y compañeros que están en el Museo de Historia Mexicana, que además hacen una excelente labor
de la difusión de la historia y la crónica, que es lo que nos gusta a nosotros, todo el año. Eso. De hecho, ahorita hay dos importantes exposiciones, una en el Museo de Historia y otra en el MUNE. Una de viajeros del siglo XIX y ¿cuál es la otra? No, la que está en el Museo de Historia. Ahorita no lo dice el público. Lo que sí es que también agradecer al espacio por el ciclo Memorias de Nuevo León, que fue todo un éxito el año pasado, y que ya estamos preparando el ciclo Memorias de Nuevo León 2019, ahí con sorpresas, espérenlo ahí atentos. Muy bien, a ver, preguntabas, tú tenías una cierta inquietud, es que, mi querido actor. Los Buñuelos. ¿A qué horas hizo Leo los Buñuelos? ¿Qué dijeron que Buñuelos Leo? Ah. Buñuelos Leo. Digo, oye, ¿verdad? Porque también hay unos viñedos. Hay unos viñedos Don Leo. ¿No será el mismo? Míralos, míralos, ahí están. No, esos fui ahorita. Me está cobrando regalías. No. Fui ahorita, y pues ya ahí Don Leo los tenía listos, ya nada más me los traje y pues dijimos, pues aquí, ¿dónde está? De una vez, pues si me va a preguntar, ¿no? Sí, ¿dónde está? Claro. ¿Se puede? 5 de mayo y Miguel Nieto. Ahí está la panadería. Y la clásica región. ¿Y cuánto cuesta? Lolo te preguntan, pues sí, aquí en Monterrey, ¿verdad? Es en el barrio de San Juditas. ¿De cuánto? En el barrio de San Judas. Bueno, yo preguntaría otro, oye, ¿y no fían? No. Pues a lo mejor no, si va de parte de aquí de esta crónica, casa, sí, de convivencia y trabajo, de trabajo y convivencia, puede que por ahí nos fíen. Bueno, ya no sé si ya se fijó el público que Leo está con una colación en la boca. Por eso le cambió algo la voz. Por eso le estaba. Sí, pero es que el centro está un poco duro. No, por más que he querido masticarlo, no se puede. Ya le quedó la lengua azul. Ahí están las colaciones. ¿Te acuerdas, Ángel? Partían la piñata y saltaban las colaciones. Y de cabeza. Y van, claro, los dulces, claro, y naranjas. Claro. Los mazapanes. Pero era parte de la claro, del ritual. Alguien decía, ¿no? Se quejan ahora del bullying. El que no se ha lanzado a una piñata por las naranjas y los cacahuates no sabe lo que es el bullying. Y los trozos, ¿verdad?, de caña fresca de también. Caña, claro. Oye, nosotros luego nos quejábamos, juntábamos alrededor de una fogata, y lo platicó en el libro. Y, ¿qué te trajo Santo Claus? No, pues ya que la ropa. Casi. Y siempre se quedó. Yo siempre me quedé con las ganas del trenecito con las vías, ¿verdad? No, que pues eso es muy común. De lujo, pero luego de venía, tenemos un amigo que le decíamos La Polca, Ricardo Durón Acevedo. Y había heredado el apodo de su hermano, La Polca Grande, de La Polca Chica. La Polca es una pieza de pan descoloridona. Ah, y entonces, mira, como él están descolorido de la cara, les puse, así la gente le puso La Polca, pero era muy bueno para localizar piñatas, bodas, 15 años. Les mando un saludo a toda la gente que lo está viendo en Sabinas, que por cierto, se quejan que nunca mandamos saludos allá donde tenemos las repetidoras de radio, ¿verdad? Hagámoslo ahora, sí, porque se transmite por radio, nos están escuchando, es, allá, les enviamos un, entonces, saludo. Entonces, La Polca decía, no, las piñatas, la última que fuimos, dieron la bolsita muy rala, tenía mucho cacahuate y una naranja grande, no había dulces. Y la ilusión, pues acercarnos a la frontera en Sabina, que en alguna piñata tenías dulces gringos, no olvídate. Que también tienen un significado los dulces de las bolsitas, que así, o sea, es, tienen también, no es nomás, llevaban dulces por llevar dulces. En los grupos que incluso mucha gente les llamaba el aguinaldo. El aguinaldo. El aguinaldo. El aguinaldo, de hecho, lo correcto, el bolo. Empezó el bolo, en la antigua Roma. Y luego que igual por ahí Marisela, la hija, decía que si en las bodas, digo, en los bautizos, el niño no recibía bolo, la tradición dice que luego el niño salía muy, muy gaseoso. Ah, qué caray. Caray. Bueno, caray. Déjame recordar que también, bueno, la ruptura de la piñata tenía que ser también destruida, porque tenía también relación justamente con estos siete pecados capitales de los que estábamos preguntando, hay que destruirlos, y por qué salían dulces. La venda en los ojos implica la fe, que la fe ciega y tú tienes que ir a darle en la torre la piñata. Fíjate. El color es un significado de la tentación que te da el pecado. La piñata la trajo Marco Polo en su viaje a China, es de origen chino. Y en italiano la piñata. Y ahí se popularizó. Luego ya se le dio la ascendencia de estas fiestas que representan cada pico un pecado capital. Y con el palo, pues es darle palo a los pecados, ¿verdad? Y con los ojos vendados. Y no nada más a los pecados, sino también al mismísimo Lucifer. Pero las primeras piñatas que hicieron los católicos, resulta que a alguien se le ocurrió que debía hacer 33 vueltas
con los ojos vendados. Mm. Pues no, hombre, terminaba que era individuo. No, o sea, terrible. Mareado. Algunos de nosotros también nos dieron vueltas allá. Más, ¿verdad?, de 20 y vueltas. Y no le atinaba, ya les han dado dando a los otros chiquillos en la cabeza. No, en una ocasión descalabré a un compañerito. Una pequeña herida de 10 centímetros en la frente. Todo por eso, porque me hicieron dar como 10 vueltas. Pero luego, qué bonita diversión, qué bonita fiesta mexicana todavía se utiliza, ¿verdad? Y yo creo que estas tradiciones no se deben de perder, ese colorido. Ah, pero aquellas eran en un jarro de barro. Ah, era para que estuviera difícil, porque implica lo difícil que es terminar con el pecado. Pero, y luego era de carrizo también. ¿Pero por qué se quitaron? Porque era muy peligroso. Es peligroso, claro. Sobre todo, sí, el trozo de barro picudo podía ocasionar alguna herida. Y el carrizo también. ¿También? A mí me tocaron todavía de carrizo, ya no de jarro, pero de carrizo sí. En ese sentido, toda la simbología ha venido a menos, yo diría que casi a nada, cuando estas piñatas se suplieron por los héroes, el Superman y lo que tú quieras si gustas. Así es. Y a los cuales el niño que quiere correr la piñata, pues obviamente no quiere pegarle a sus héroes. Y entonces, pues no, ya ahí no quiere. Y aparte, que algunos, pero eso ya son piñatas para adultos. Ah, sí, de muchachas pobres. No, de muchachas. No, hombre, de Leo. Me han contado. Rubí, hay que meterlo al orden a este muchacho. No. Nombre de político. Oye, ¿cómo le pegan? Algunos que ya pasaron. ¿Cómo le pegan tan duro? Incluso el día de San Judas. ¿San Judas? Bueno, de Judas, más bien dicho, de Judas. Y hay un ¿cómo se llama? Un presidente de una nación cercana. De cierto país. ¿Cómo le dan de palos? Que tenía prominentes orejas. No, bueno, es el de aquí. De su puerquito. El de Belice. No, más para allá, Guatemala, por África. No, se me hace para arriba. Bueno, ahí dejamos, no sea que nos quite la visa. Qué caray. No sea que el muro. Sí, pero fíjate, qué hermosas tradiciones y estas costumbres, independientemente de dónde. Yo sé que hay mucha gente que lo está viendo, que profesa otro credo. Pero lo interesante es por qué todos nos centramos en esto. Claro. Ha sido una labor permanente de la Iglesia, que es Iglesia Católica, es muy permeable a los cambios, se va ajustando, porque muchas de estas fiestas tienen su origen pagano. Sí, ahí como en nada queda lo del sincretismo religioso. Así es. Cómo se está adaptando. Y bueno, vamos a tomarnos una pequeña pausa. Muy bien, continuamos 2020-8865 para que se comunique con nosotros. ¿Tenemos algunas llamadas, mi querido Leo? Luna Leticia Hernández nos manda uno de los nombres de los pecados, la lujuria. César Tiberio Jiménez también nos manda saludos. Delia Ross, el pino está, sí, ahí está, efectivamente. Y pues bueno, la gente sigue llamando para la fototrivia. César, ¿no?, Tiberio Jiménez es el corredor de autos, ¿no? Claro, sí. Él habla del autódromo. Por ahí nos manda que ahí dice: ahí está el autódromo de Monterrey, 48 años haciendo que los jóvenes corran en un lugar seguro. Muy bien. Pues de veras, un saludo a todos. César Tiberio es compañero de nosotros, estuvo mucho conmigo en deportes, por supuesto, y ahorita tiene este programa también así deportivo. Y ahí a Oscar Manauto, que también es otro de los que mueven el automovilismo como solo lo saben hacer ellos. Bueno, mientras esto ocurre, tenemos que recordar un miércoles literario, porque el pasado 19 de diciembre, desde el Auditorio Cultural de la Sección 21 del Sindicato donde el maestro Oscar Villagrán ofreció la charla Mi Barrio, Barrio del Puente de San Luisito, Pero fíjate, Ángel, lo más interesante, don Oscar, es que nos habló de sus vivencias de los años 40, pero del barrio del Puente de San Luisito, pero de este lado, no del lado de la Independencia. No, del lado norte. Del lado norte, cómo era su barrio, qué había, que estaba la carnicería, la pescadería, la ferretería, y nos fue ubicando en cada una de estas cosas. No, qué maravilloso este rescate. Yo les decía a los compañeros, hay que llevar a don Oscar, pero ahí con una cámara, y que nos vaya señalando, aquí estaba esto. Ahí había dos callecitas olvidadas, Guillermo Prieto y Humboldt. De Humboldt ya nada más queda un trozo que va de Cuauhtémoc
hasta Juárez. Garibaldi. Hasta Garibaldi, ese es Humboldt. Y ¿no? a lo largo de unos centros comerciales que hay por ahí, corría Guillermo Prieto desde atrás de Catedral, desde Cos hasta Juárez. Pero Ocampo se llamaba Víctor Hugo. Así es. Nos estuvo diciendo. Entonces nos fue platicando cómo, ahí, dónde estaban las carnicerías, dónde está la ferretería, todo. No, hombre, pero qué emocionante escuchar eso. Y hay que grabarlo, hay que videofilmarlo o no, de esta manera, porque son testimonios que no se deben de perder, Ángel. Por supuesto, y sobre todo llevarlo al lugar. ¿Qué había aquí? Pues ahora hay un estacionamiento. No, pero aquí estaba el mercado San Carlos, el mesón, el mesón. El mesón Estrella, que ahí estaba también. El mercado Colón, y enfrente estaba un llano Mariano, que se estacionaban los trailer park en los 50s y 60s. Sí, en el río, ¿no? Así, no, era del lado de Ocampo. Oye, y no, hombre, un éxito Miércoles Literario lleno. Bien, la gente ahí, muy bien organizado, el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez ahí al frente de Miércoles Literario. Y al final, pues, salieron los tamales. No, olvídate, ya estamos ahí felicitando. ¿No sobraron algunos? Mande, no, que iba a sobrar. ¿No llevaron tamales nalgueados? Ajá. A ver, tío, ya empezamos con... Esos tamales nalgueados son los que se hacían con la sobra de la masa que quedaba. Se hacían unos tamalotes así y las señoras le daban su nalgadita para que se hicieran esponjosones. Y aquello era un éxito, ¿no? Es que más bien esos eran de... Sí, tiene razón, eran de masa, le llamaban los tamales de masa enormes. Que era lo que quedaba al final. Pero a ver, originalmente, a ver, allá en tus tiempos y en los tiempos. No, están muy jóvenes, estos muchachos. Sí, no, nosotros, claro, sí, claro. No, estos muchachos. Nosotros ya se tenemos. Dos, tres veces el velocímetro ha dado vuelta. Pero los tamales, allá era. Se juntaban las señoras del bar. Ah, primero. A embarrar. El primero los. Ya estaba el marranito que ya estaba cebado. Claro. El tío, el señor de la casa, un vecino ducho experto, en esas artes. Experto, pero claro. Rápido, en menos de 2 horas ya estaban friéndose los chicharrones, ya estaba separado aquello y hacían el guisado de carne. Y nosotros merodeando para ir a ver mediodía en punto, unas tortillas recién hechas a mano de maíz y le quitábamos a aquella guisado. Ah. No, y llegaba el papá, ahí sí no había problema, nosotros nos regañaban, se van a acabar la carne. Llegaba el papá, el patriarca, sírvame de comer, eso. Y si le daban a él no lo regañaban. No, pues era el nosotros, pues sí, él era el que había puesto el billete. Todo el ejército, mujeril del barrio, embarrando tamales, haciendo en un caso de cobre enorme, una loma. Y luego repartían a las vecinas. Ya claro, todo. Ahí todos participaban. No, estaba sin era invitación. Era una verdadera fiesta. Se sigue haciendo todavía en muchas partes, ¿eh? Bueno, ya se me... Ay, Diosito, ya se me antojó ahorita que vayamos a la comida. A ver, ¿tienes llamadas? No, yo quisiera ver si ya podemos decir los ganadores. Digo, sí, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, adelántamela, dímelo de una vez. La fototrivia, la respuesta, pues fue la catedral. Este árbol está en la catedral. Hace días está tuve la oportunidad de andar por ahí y ahí estamos viendo justamente la oportunidad de andar por ahí la semana pasada y le tomé la foto y dije, estaba para la fototrivia del programa Crónicas Navideño. Entonces, a los que ganadores. Le atinaron, muchas gracias. Pues no sé, profe, para los cinco calendarios, los si quieres coger. Calendarios, a ver. Mano Santa. A ver, bueno. También hay aquí de los que no tienen. Dos, no sé si para ser rápidos, tres, cuatro y cinco. Esos son los de los calendarios. Puedo decir rápidamente. Claro, claro. Blanca Rodríguez de San Nicolás, María del Refugio Chávez de Monterrey, Alicia Vogel García, Chayito Hernández. Rodríguez. Rodríguez, perdón. Sí. Y Andrea Guerrero. ¿Equidad de género? ¿No hubo varones ahora o qué? No, ¿qué? Fíjate. No hubo hombres que hablaron. Fue la suerte. Bueno, esos son para los calendarios. Van escogiendo conforme bien, vayan llegando. Conforme vayan llegando, se les va entregando. Aquí hay que recogerlos en Canal 28 de. En horas hábiles, okay. Simplemente, y en días también hábiles, simplemente, así que de 10 a 4, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, no más. Va la piñata. Venga, rápidamente, sí. Mi querido. Profe, por favor. Aquí está. Ahí. Venga. Vamos a ver. Este es el bueno. Fernando Hernández, fíjate, aquí sí fue caballero, ¿eh? Fernando Hernández de Escobedo. Así que bueno, que pase por su piñata. Que pase por su piñata en los mismos horarios y a la misma hora. Hoy es que jueves 20. Prácticamente mañana viernes, nada más mañana viernes, hasta mañana viernes a las 4 de la tarde lo vamos a esperar. Si acaso no pudo venir, pues aquí vamos a tener un compromiso.
que nos mande una foto donde la estén rompiendo. Donde la están rompiendo. Sí, para la siguiente semana. Muy bien, bueno, pues prácticamente con eso estamos llegando ya al término de este programa. Bueno, queremos de nueva cuenta agradecer a la señora Mercedes Benavides, que nos facilitó esta figura escultórica extraordinaria de los... El misterio, los peregrinos, migrantes, por supuesto. Jesús María José, bueno, ahí Jesús adentro de la panza de la Virgen. Mi querido Juan José Silva, muchas gracias. Buenas tardes. Una muy feliz Navidad. Igualmente. Ya nos veremos hasta pasando muchas bendiciones. Navidad. Mi querido Héctor Jaime también. No, al contrario. Un gusto y a todo el público, ya saben. Un fuerte abrazo. Y bueno, ya saben que tenemos este libro todavía aquí para la exposición. Te saludo, mi querido. Nuestros mejores deseos. Hernández. Ahí pendientes, vamos a presentar otra semana sobre este documental del Señor de la Expiración que el padre Marcelo Varela muy amablemente me regaló. Entonces le agradezco mucho y ahí platicamos la otra semana al respecto. Alberto de la Garza se encargó de la producción y de llevar este barco, esta nave a buen fin. Le agradecemos a él y a todo su equipo y a ustedes también, estimados televidentes, en habernos seguido en un programa más de Crónicas. Hasta la próxima.